Su atención, por favor, pasajeros con destino a sus nacimientos, presentarse en la puerta de embarque. Traigo aquel mapa que conserva esa señal y van girando cual planeta dibujando en torno a un nuevo sol. Cielo lejano, vamos cruzando y volviendo a nacer. Un breve instante vuelvo a ir cantando. No es la tierra prometida ni el mar, es una intensa luz. Hola amigas, amigos, estamos nuevamente al Sur del Sueño, aquí por Radio Uruguay Online. Se imaginará que para nosotros todos los programas tienen algo especial, pero en este caso debiera decir que es entrañable a su vez. Hoy nos van a visitar dos creadores que a nuestro entender más han influido en las últimas décadas de nuestra música. Jorge Galemire y Eduardo Darnoyans han cruzado palabras y sonidos desde siempre. Trataremos de explorar en algo esa fecunda relación creativa. Allá por mediados de los años 90, el gran periodista y comunicador Aldo Silva comenzaba un ciclo llamado Uruguayos, dedicado justamente a la música de nuestro país. Para mí fue un encuentro inolvidable, ya que recién comenzaba en esta aventura de grabar y hacer canciones, y me encontraba con algunos de quienes para nosotros, para nuestra generación, eran verdaderos referentes. Pero ¿para qué explicar más? Ahí están, vamos a escucharlos. Un día te topás con una canción y que hace años que está por allí y te pega. Y la recuperás. Miraban cielos que el cielo respira. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. Te lo reitero, ¿no? Como que yo la recuperé hace pocas semanas y es una tremenda canción, ¿no? Es una joya que yo tuve la suerte de que Galemire me mandara una casete por un amigo y vivía en la calle Prudencio Vázquez y Vega. Gale, yo trabajaba en una imprenta en el centro. ¿Dónde está el espectador ahora? Sí. Exactamente ahí. ¿Dónde está la cabina de operadores? Yo trabajaba ahí. Exactamente de ahí mi lugar de trabajo. Era una imprenta, repito. Yo nunca fui operador de radio. Y él me mandó esa casete con... Me dijo, Darno, tengo dos melodías acá. ¿No querés ponerle una letra? Y yo, más o menos por teléfono, fui diciéndole si le parecía bien ir por el lado este, por el otro lado. Bueno. Y me parece una melodía excepcional, un arreglo excepcional. Está notablemente cantada, está notablemente mezclada. Yo canté una estrofa o una estrofa y media en la canción. Creo que sobra. Galemire está en un periodo, se llama Presentación, ese disco. Es su primer disco como solista. Sí. Me siento muy honrado de haber participado. Detrás de tu mirada hay cielos que el cielo respira. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo miedo bajo la luz de tu frente.
y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta la realidad. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Muchas aristas. Y lo que pretende esto es precisamente, con la mayor honradez posible y con el mayor honestidad, digamos, sacarlo, ¿no? Y decir, mira, pasó esto y esto y esto y esto y esto. Con la mayor honradez y honestidad posible, como lo dice el propio Jorge Galemire, el compromiso mayor parece ser con la sensibilidad. Jorge Galemire, que integró tempranamente propuestas de que tuvieron un largo alcance en nuestro medio, como fue la banda El Sindicato, el proyecto que llevara adelante El Pajarito Canzani, Aguaragua, un ciclo muy recordado con Eduardo Rivero y Eduardo Armayans llamado Nosotros Tres, fugazmente, pero en dos propuestas que marcaron también aquellos años, como los que iban cantando y canciones para no dormir la siesta, e integrando proyectos de colegas como aquel emblemático disco de Jaime Ross, Siempre Son Las Cuatro. Alemire, pará, Alemire, corres un poco, el micrófono para allá. Hermano, te estoy hablando. No estoy pegando, es pie. Cuando quieras. Si hay un lugar para que se encontraran estos dos artistas, es en Sansueña. Sansueña Disco y Sansueña, en fin. Un lugar en donde Jorge Galemire desarrolló su capacidad como arreglista, productor, guitarrista y multiinstrumentista. Y Darno Jans marcó uno de los discos que quizás sean de los más emblemáticos de los últimos 30 o 40 años de la música uruguaya. En esta canción que vamos a escuchar ahora, las guitarras ya estaban arregladas, diseñadas por Jorge Galemire. Faltaban algunos últimos detalles. La percusión se realizaría con una caja de fósforos. ¿Se podrán imaginar ustedes quién la interpreta? La ventana todo cerraste y tus ojos brillando fueron metales desesperados, filos, filosos males. No me duele dolor, duele el amarte. Heridas recibiste, aire de dentro. Reconociste ver tan solo viento, pero de despedida tus manos y el tiempo. No me duele dolor, duele lo lejos. Y te quedas profunda y detenida, tus ojos miran tierras de todavía, cantando van canción de anochecida. No me duele dolor,
duele la vida, duele la vida. Estamos de nuevo al sur del sueño, aquí en Radio Uruguay Online. Y recién escuchamos de despedida de Víctor Cuña y Eduardo Darmoyans. Les propongo un juego, de alguna forma visitar este disco emblemático de la música uruguaya, como lo es Sansueña. En este par de minutos van a ir escuchando un sonido 100% Galemire, 100% Darmoyans. ¿Se animan a reconocer a qué canciones pertenecen estos sonidos? Bueno, vamos a visitar entonces este disco, por supuesto, Segunda en Ferrocarril. Ante la evidencia, parece ser que estos seres nacieron para el sonido, para la palabra, para las palabras cruzadas. La palabra anguila de tus fuentes me humedeció la boca y lastimó al presente. Hice un camino peligroso con intención de arar en tu camisa, de nombrarte, pero me detuvieron palabras de cuchillo y desde tu miedo el no vino a cortarme. La palabra caballo de mis encierros se disparó de la noche. Yo con mi voz, usted la suya, delatora de un dolor, a venda sucia, a sueño con gusto a poco. Yo con mi voz, allá los otros y la palabra cansada de la lluvia. Palabra cachorra de mis lunas, misterio de hombre peleando, mujer desnuda. La palabra anguila de tus fuentes me humedeció la boca y lastimó al presente. La palabra caballo de mis cierro se disparó de la noche, llegó al desierto.
varios fueron los lugares para la formación y el crecimiento de Eduardo Darmallans. Su temprana Minas de Corrales, Tacuarembó, sus estudios en la Universidad de La Plata en Argentina, y ni que hablar la ciudad de Montevideo. Pero uno siempre tuvo la sensación de que si algo nos transmitía su música y su canción es una cierta universalidad. Una sensación que podemos estar en cualquier tiempo y lugar compartiendo un mostrador de algún boliche de la ciudad vieja de Montevideo o la frescura de un arroyo del Líbano. A la sombra aguda de un ciprés, mi lebrel duerme como flecha en una aljaba. Cierra dulcemente la puerta y ven a acariciarlo. Tu mano hará que en su sueño pase la frescura de un arroyo del Líbano. Tu voz me llega a veces por un aire de hierro, por un intransigente aire de vidrio y hierro. Y pienso en el poema del hombre del desierto, la mano de la amada posada sobre el perro, y un río de frescura desataba en su sueño. Tu voz me llega a veces sobre torres de hierro, sobre computadoras, sobre jardines muertos. Tu voz besa mi frente, todos sabemos que con el tiempo estos dos creadores se convirtieron de a poco en el Darno y el Gale. Conocemos su música, conocemos su sentir, su profundidad, su agudeza, su talento, pero quizás menos conocido sea ese refinamiento en el humor, precisamente en el trato personal. Quizás esa sonrisa sea de alguna forma una especie de perfume terco ante las adversidades. Con esa sonrisa vamos a este mantra, como le decía Jorge Galemire, que en este caso es interpretada con el acompañamiento de Nicolás Mora. Perfume. Sí, el re. Re menor. El menor de los re. A ver. Respiré tan hondo como pude, deseando que me llegara tu perfume, recordando cómo enredabas tu cabello mientras pensabas. Hoy tal vez no te importe haberlo olvidado,
hice bien. Es mejor que te hayas ido recordando cómo enredabas tu cabeza mientras hablabas. Estarlo pensando, vos y yo quizás buscábamos descanso de las penas que dolían demasiadas, parecía. Quería este día estar recordando entre vos y yo siempre habrá algún tango. Es que un día yo te tuve, es que a veces ¿viste que era el rey? ¡Ay, qué bueno! Entré perfecto en tu perfil. Pero, por favor. Entré en el perro. Yo digo, está. Creo que nos equivocamos los dos, pero. O yo me equivoqué, seguro. La noche se te cuela en la razón y nos vamos caminando con dos transeúntes a nuestro lado, sin duda. La despedida es nada más que por 7 días. El próximo viernes, 21:30 horas. Estaremos por Radio Uruguay Online. ¿Dónde? Aquí, al sur del sueño. Un abrazo grande. La noche se te cuela en la razón y te ves negando al sol. Describes lo vivido y tienes muertecita en un café. ¿Por qué tú no te mueres una vez? ¿Tienes intención de hacer? Colgando de una silla, hablando de la pared.